Bueno, hoy estamos aquí en un colmenal del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Estamos para que veáis de dónde sale la miel que yo presento en la cocina cada semana. Mirad, estos son los panales hechos exclusivos de las abejas. Esta es la miel, que es un alimento muy completo y natural. Pues nada, os espero en mi cocina, que haremos una receta donde la miel, mirad, donde la miel va a ser hoy la protagonista. Bueno, y ya en la cocina, donde os doy la bienvenida, como habéis visto, hoy se trata el vídeo de miel, va con la miel. Hemos venido del campo, donde hemos pasado una tarde alrededor de las colmenas, porque yo quería enseñaros de dónde viene la miel que cada semana usamos aquí en la cocina. Hoy vamos a hacer piñonate. Es un dulce típico de aquí, de Castilblanco de los Arroyos. Se suele hacer en Semana Santa o Navidad, pero aquí lo hacemos en San Benito. San Benito, que es el patrón de aquí, de Castilblanco de los Arroyos. Vuelvo a repetir. Vamos a pasar y os voy a presentar los ingredientes. Venga. Mira, lleva harina, lleva 3 huevos, 2 cucharadas de aceite de oliva. El aceite de oliva lo tenéis que freír con una cascarita de limón y dejar que se enfríe. Lleva vinagre, una cucharadita de café, bueno, de postre, no de café. Lleva canela, en la miel que es opcional. Como no, miel, esta es de castaña. Lleva un vaso de 250, más o menos. Y aceite de girasol para freír. Bueno, y vamos a comenzar con la receta. Vamos a batir, no del todo, sino a romper los 3 huevos. Bueno, y cuando están los huevos así, batidos un poquito, no hace falta demasiado, echamos 2 cucharadas de aceite. Ahí. Echamos las 2 cucharadas de aceite y la cucharadita de vinagre. ¿Lo veis? Ahí. Y empezamos a batir de nuevo, un poquito, hasta que lo veamos todo integrado. Ya está. Las 2 cucharadas de aceite y la cucharadita de vinagre está incorporada al huevo. Y ahora empezamos a echar harina. Empezamos echando. Vamos a echar, por ejemplo, 3 cucharaditas y vamos a batir. Hasta que tengamos que meter las manos. Que ya eso os iré diciendo cómo se hace. Ya hemos metido las manos. ¿Lo veis? Ya no aguanta más el batidor. Entonces sí, empezamos echando la harina poquito a poco hasta la harina que admita. Que ya os diré cuánta. Bueno, y ya hemos terminado. Mire, así nos tiene que quedar la masa. Una masa manejable, que no se pega a las manos, pero manejable. Y habremos gastado de harina sobre unos 200-250 gramos. También deciros que eso también depende del huevo. Según sea el huevo de grande, pues admiten más o admiten menos. Ya eso, mirad. Mira que me hace más buena. Bueno, y ahora vamos a hacer, pero antes vamos a poner aceite. Y mira ya la poquita masa que me queda. Todo eso tengo hecho ya. Explicaros que hay que hacerlo lo más finito posible. Porque luego al freírlo, engordan un poquito. Y nos había dicho que vamos a hacer un rosco de piñonate. En mi caso, lo voy a hacer en el rosco este. Pero ustedes lo podéis hacer en cualquier molde. ¿Vale? Os voy a explicar. Vale. Os voy a explicar cómo lo hago, ¿vale? Bueno, empezamos así. Empezamos así. Tenemos, esto es mucha paciencia. Antiguamente, este piñonate se hacía en las máquinas de matanza de llenar los chorizos. Se metía la masa y claro, se hacía, no en un momento, pero sí más fácil. Mirad, así, más o menos. Hombre, todos nos van a salir igual de fino. Uno saldrá más gordito, otro más fino, pero hay que procurar que sea lo más fino posible. Y nada. ¿Lo ves? Una vez que está así, lo vamos poniendo en la bandeja. Ahí. Y ya que a mí me queda esta poquita de masa, un ratito, voy a hacer esta poquita y ahora cuando esté friendo, volvemos otra vez.
ya estamos friéndolo. ¿Lo ves? Hay que ponerlo doradito. El que se parta no pasa nada. ¿Lo veis? Esto da la conciencia que no se parte, pero se puede partir. Todo esto lo hemos frito ya. El piñonate es un dulce muy bueno. Es fácil, como estáis viendo, pero es muy entretenido. Pero nada, echamos una tardecita haciendo piñonate con unas amigas y perfecto, ¿lo veis? Pues nada, esperamos que se dore y vamos sacando el plato. Y ahora que ya lo hemos frito y lo hemos partido, como lo habéis visto, vamos a pasar al siguiente paso. Ponemos la miel en la sartén. Mirad qué miel. Calidad. Como hemos dicho antes, de castaña. Bueno, y ahora vamos a esperar que se ponga, como se le dice, a punto de bola. Ahora os explico. Ahora vamos a ver cómo es el punto de bola. Hemos echado un poquito de agua en un cuenco. Cogemos un poquito de miel. La echamos en el agua. Ahí. Y empezamos con la mano a formar una bolita. ¿Lo veis? Ya tiene punto de bola. Porque ya la miel se queda y podemos formar una bolita. Este es el punto de bola. ¿Lo veis? Vamos a echar esta poquita de miel aquí. Ahora vamos a echar aquí un poquito de canela, porque a mí me gusta la canela, que es opcional. A la que no le guste, con el sabor que tiene la miel, que esta miel, como he dicho antes, buenísima, tiene bastante, pero a mí la canela. Le echamos esa puntita de canela. Le damos unas vueltecitas. Ahí va. Y ahora lo echamos aquí. Estoy quemando, ¿sabéis, verdad? Solamente una cosita más, que el molde que vamos a utilizar, este, porque vamos a hacer un rosco de piñonate, lo tenemos que poner embadurnado en aceite para que luego lo desmoldemos bien. Bueno, pues ahora vamos a echar piñonate. Ahora lo ponemos en el molde. Ya, ya tenemos el piñonate en el molde. Nos hemos mojado las manos con un poquito de aceite, así. Y apretamos para abajo para que se acople bien al molde. Ahora vamos a esperar una media hora, una hora, ya os diré el tiempo, para desmoldarlo. Y después que pasa una hora y la miel se ha enfriado completamente, vamos a desmoldarlo. Lo cogemos el molde y aquí está. Aquí tenéis el rosco de piñonate. Buenísimo. Nada, espero que os guste el vídeo como siempre, como cada semana. Porque lo hago con mucha ilusión para que entréis en mi cocina y veáis lo que hacemos aquí. Lo mismo dulce que salado. Y no me quiero ir sin antes deciros que ayer, cuando estuvimos en el campo, cogimos algunas matas que se pillan aquí. Esto se llama tomillo. Esto es eucalipto y esto es mejorano. Y seguro que queréis saber cómo está por dentro. No nos podemos ir sin que lo sepáis. Venga, vamos a partirlo. Yo he partido ese cachito y vamos a partir por aquí. Mirad. Piñonata. Y nada. Como siempre, me repito, yo sé que me repito mucho, esperando que os haya gustado mi vídeo. Hasta la semana que viene. ¡Chao!